¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en un nuevo programa de El Resaltador, este espacio en donde compartimos los principales hechos o aquellos que consideramos que han sido los más importantes de los últimos días. Y vamos a comenzar con lo que ha dejado la semana de protestas, una semana más, en este caso del sector educativo, de las universidades principalmente, pero también de diferentes sectores de la educación docente. Han ocurrido hechos, principalmente en provincia de Buenos Aires, que han dejado casi sin palabras a muchos y muchas en esa provincia y principalmente en la localidad de Moreno, donde tenemos que recordar que hubo una maestra que fue secuestrada y torturada. Todavía no se conoce quiénes fueron los autores de ese hecho, pero sí se sabe por qué lo hicieron, para que dejara de realizar las ollas populares que se iniciaron en una escuela de Moreno que no se estaban dictando clases, pero sí había necesidad, hay necesidad de alumnos y alumnas de seguir asistiendo al comedor que brinda también la escuela en la provincia de Buenos Aires, como ocurre aquí en la provincia de Río Negro. Este hecho ocurre en el marco de lo que es el reclamo a nivel nacional de los educadores de las universidades, en el marco de una jornada de protesta organizada también a nivel nacional por la CETERA, por la situación de las paritarias que todavía están inconclusas en muchas provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, que todavía no ha cerrado paritarias o acuerdo salarial con el gobierno de María Eugenia Vidal. Y aquí en Viedma se había organizado el viernes último el desarrollo de una serie de actividades, enmarcándolas también en lo que se conmemora este 16 de septiembre, un nuevo aniversario de la denominada Noche de los Lápices, en donde fueron precisamente secuestrados, asesinados y desaparecidos estudiantes que reclamaban por el boleto estudiantil. Una serie de actividades se han desarrollado en Viedma. Vamos a compartir lo que dejó precisamente esta protesta y escuchar la palabra de uno de los referentes del SUTEBA en Patagones, de Andrés Amoroso, uniendo, ¿no?, los reclamos, aquellos que tienen que ver con los derechos estudiantiles, pero también con la situación docente y la situación económica en general del país. Esto decía en el acto de lo que fue la masiva marcha de antorchas que se hizo el jueves aquí en Viedma. Secuestraron a una compañera, la subieron a un auto, la hicieron dar vueltas encapuchada, como en los peores, en las peores épocas de nuestra historia, y le rayaron el estómago con la frase que decía ollas no, por darle de comer a los pibes, por darle de comer a las pibas. Lo que pasó en el centro educativo, para los que no saben lo que estamos pasando en provincia de Buenos Aires, es que era una de las tantas escuelas cerradas por falta de infraestructura, por falta de condiciones. Y los maestros y las maestras, esos que son tan atacados por algunos políticos, por algunos medios hegemónicos, dando una posición ejemplar, dijeron: si cerramos el centro educativo, los pibes y las pibas se quedan sin comer y los pibes tienen hambre. Entonces saquemos la olla a la calle y vamos a darle de comer. ¿Qué pasó? Que al primer día había media cuadra, al segundo día había una cuadra, al tercer día eran dos cuadras, y así se fue incrementando. ¿Saben por qué? Porque la gente tiene hambre. Se visibilizó un problema que venimos denunciando los sindicatos, las organizaciones sociales. Los pibes van a la escuela con hambre, y eso tocó intereses, y eso evidentemente le molestó a la gente. Y decidieron hacer lo que hicieron. Parece que no alcanzó que nos hayan pegado cuando quisimos instalar la escuela itinerante un domingo de lluvia sin cortar la calle y nos reprimen. Parece que no alcanza con mandar policías a las escuelas públicas. Parece que no alcanza con mandar a la Secretaría de Trabajo a tomar nombre, apellido y documento de los compañeros que hacen paro. Parece que no alcanza. Parece que no alcanza con dos compañeros muertos por la desidia del Estado. Sandra y Rubén presentes, compañerazos imprescindibles
Tenemos el salario congelado desde mitad del año pasado con una inflación que proyecta al 40%. Vaya si podemos hablar de salario, pero a los docentes, ¿sí? A los docentes nos importa sobre todo la escuela. Así que por eso estamos acá. Por eso los malos, los que tenemos de rehenes a los pibes y a las pibas que se llenan la boca, esta gente, que los docentes somos jodidos, que tenemos que dar clase y no tenemos que hacer política. Acá estamos dando una clase de dignidad, batallando. Queremos que nos devuelvan la escuela pública. Queremos que nos devuelvan la escuela pública. Queremos que nos devuelvan a los pibes yendo a estudiar a las escuelas y no a comer. Queremos que nos devuelvan los libros. Queremos que nos devuelvan las netbooks. Queremos que nos devuelvan la sonrisa de los pibes. No lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar. Mucha fuerza. No nos van a intimidar. No les tenemos miedo. Fuerza. Unidad. Vamos a salir adelante. ¡Viva la escuela pública! ¡Vamos, compañeros! El sector de la educación no fue el único que se movilizó durante esta última semana. También lo han hecho trabajadores nucleados en ATE y en la CTA en el marco de un paro a nivel nacional. Y también los trabajadores del sector de la economía popular. En el caso de Viedma, la CETEP y la CCC. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y la Corriente Clasista y Combativa tuvieron una manifestación en respuesta también o en réplica a lo que ocurrió en Capital Federal con una masiva olla popular que se hizo precisamente allí frente a la Casa de Gobierno. En el caso de Viedma, la protesta se realizó frente a las puertas de la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con una olla popular también y reclamando por la presencia del Estado en los sectores más vulnerables que tiene nuestra ciudad. Así lo decía Silvana, una de las referentes de la CETEP. Nosotros tenemos merenderos lunes, miércoles y viernes en la calle 30, en el barrio 30 de marzo, y los sábados tenemos comedor, pero a su vez también hay comedores y merenderos en todos los barrios de la zona, Loteo Silva, Barrio Nalauquen, así que nos estamos juntando para hacer un común comedor, como quien dice, y colaborar entre todos, ayudarnos entre todos para que no falten ningún comedor, alimento y ni leche para los chicos y para las familias. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Nos estamos reuniendo también con la gente de otros comedores. Y muchas veces son familias de personas que no tienen empleo o que tienen un empleo precarizado, pero aún así aquellos que tienen empleo cuando van al supermercado... No se puede, no alcanza directamente. La canasta básica se fue a cuánto, 24 mil pesos por mes. ¿Quién tiene un sueldo de esos? O sea, y así lo tengas, tampoco llegás. Si estás pagando un alquiler o algo, y ya me vine al centro a pagar alquiler. O sea, nosotros no estamos pagando alquiler. Pero igualmente la luz se fue por las nubes, el agua también. Y son cosas esenciales para la familia, para los chicos. Y si no hay buena alimentación, también los chicos no pueden estudiar, no pueden concentrarse, ¿viste? Entonces, a eso vamos. Hay más del 40% de los chicos que están yendo a los merenderos y comedores sufren de desnutrición. Y no es acá nomás, es en todo el país, es en general, ¿viste? A raíz de todos los despidos que han habido y que siguen habiendo, entonces es como que ya es insostenible esta situación. Insostenible. Y la gente es la que pone el pecho a las balas y que la que pelea por los demás. Y bueno, estamos en eso. Seguimos peleando y luchándola cada día para que nuestros chicos puedan salir adelante, aunque sea mínimamente. Muchas veces hay padres que no tienen para comer y le dan un mate cocido a los chicos con un poco de pan duro y ellos los quedan mirando. Y eso se vio en el 2001 y se vuelve a ver ahora. ¿Me entendés? Entonces le pediríamos al gobierno que se ponga un poquito las pilas y que vea y que recorra realmente cómo tiene que hacer las cosas y que se concientice de la necesidad que hay en el pueblo, porque hay muchísima necesidad y nadie la ve. La gente del centro no la ve. La gente del centro es como que tiene que las tomas o los barrios, porque hay barro y todo eso, pero hay gente que trabaja, que se rompe el lomo todos los días para llevar un plato de comida a su casa. ¿Viste? Pero ni así llega, tienen que mandar a los chicos al merendero o al comedor los fines de semana a buscar la vianda. Y los fines de semana, los sábados, ya no damos abasto, no alcanzan las ollas para que los chicos vayan y busquen comida para ellos y sus padres. Entonces es como que ya es insostenible todo esto. O sea, eso estamos reclamando más que nada. Por eso lo hacemos con una olla popular.
Y con este reclamo de que se declare la emergencia alimentaria a nivel nacional y también en nuestra ciudad, aquí en Viedma, fuimos a conversar con el intendente de la ciudad, José Luis Fulques, quien se refirió a esta problemática, reconoció que efectivamente hay una mayor cantidad de comedores y merenderos en diferentes barrios de nuestra ciudad y que tienen que ver con la crisis que golpea duro a los sectores más empobrecidos, y reconoció que hay una compra de alimentos que está haciendo la municipalidad que es inédita en relación a años anteriores, y reclamó un mayor acompañamiento por parte del gobierno provincial. Yo reconozco todas esas cosas, evaluamos también muchos, en algunos casos son merenderos que desde nuestro punto de vista y analizado las historias son, quizás no necesitan apoyo oficial y creemos que pueden subsistir y existir bajo los fenómenos de solidaridad, que me parece que no es malo que exista en una ciudad. Nosotros nos ocupamos de las emergencias, de hecho ahora estamos haciendo la última compra que vamos a hacer ahora, estamos comprando casi 1,5 millones en alimentos, estamos tratando de cerrar con las cooperativas proveedoras del IDEBI el acceso más barato a las verduras y a los bolsones sociales. Ahora viene el tema del pescado, bueno, se está trabajando con el tema del cerdo para la feria. Es decir, son cosas que ayudan a paliar estas situaciones y ponernos en una situación proactiva frente a un problema y no declamativa solamente, ¿no? ¿La provincia redujo el acompañamiento a familias, por lo menos en la emergencia, respecto de la tarjeta alimentaria, por ejemplo, que conversamos alguna vez con Ariel Sarrecobet? Vos sabés que yo en eso tengo una queja para hacer, porque se lo transmití al ministro y se lo transmití también al secretario general. Nosotros, el plan es verdad que como existía, quizás había que reverlo, porque había casi 900 tarjetas alimentarias en Viedma, y que quizás los montos y quienes eran beneficiarios ameritaban tener alguna evaluación de cómo se era. Entonces ellos nos contaron que iban a hacer un programa que involucraban mucho más valores y quizás no iban a ir toda la gente. Todavía no tenemos información para estar tranquilos de quiénes están abasteciendo y sobre todo para no duplicar esfuerzos, que eso es otra parte importante de esta historia. Si hay gente que está abastecida a través de la asignación universal que tiene este tipo de ayuda, nosotros dedicarnos hacia otros. Así que esto es una cosa que le vengo requiriendo y espero que, bueno, las entreguen rápidamente. Y de esta manera llegamos a la mitad de la primera parte del Resaltador de esta semana. Hacemos un pequeño corte, compartimos algunos avisos y anuncios y un ratito volvemos con más resumen semanal en el Resaltador.